Bueno, hoy el día ha estado como viene siendo habitual durante este mes de agosto, que es un pica y pala. Pero bueno, han ido saliendo los peces, muy complicados, porque bueno, en la tabla en la que está pescando hoy, que he estado yo solo, caía al bajo de línea y se iban todos los peces. Pero bueno, ha estado bastante bien, no me puedo quejar y nada. Un día más. Y también quería comentaros el capítulo de moscas. Básicamente pesca con una ninfa emergente en las zonas paradas y con la Vaya muchacho. curva y con la emergente curva rojiza también he pescado algún pez. Y bueno, pues nada, un día más y hasta el próximo vídeo, chicos. Un saludo a todos. Me voy a beber una cervecita que estoy seco. Chicos, un día más por delante, el mes de agosto, y bueno, hoy he venido a pescar con mi amigo Fernando, amigo de toda la vida, de la infancia. Lo he dejado un poco más abajo, luego hemos quedado de juntarnos a pescar una tabla que queda más arriba. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Hay cebas, que es lo habitual, que ha sido lo habitual durante todo el mes de agosto, así que bueno, he puesto una curva emergente para ir haciendo subir algún pez que se esté ya preparando, ¿no? Aunque la verdad es que no hay nada de movimiento y los peces se espantan, estoy viendo que se están espantando, vamos, con nada. ¿Cómo se van los peces? Madre mía. ¿Cómo se espantan? Pero ¿cómo se espantan? Dios mío. Ahí se hace va uno, yo creo ahora. No me lo puedo ni creer. Ese ya se va un pez. No me lo puedo ni creer, pero bueno. A ver, se espantará. No se espantará. Pues se ha vuelto a cebar, ¿eh? No es grande, pero se ha vuelto a cebar. Y eso ya, ¿eh? A ver si se la coloco bien sin que se espante. Todavía no se la ha puesto. A ver ahora. A ver ahora. Ahora, estaba claro que estaba ahí, chicos. Se había cebado, ¿eh? Bueno, me parece malo para este sitio, pero bonito. A ver si lo sacamos. No, 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 se ha metido debajo la barraña. Ha salido, madre mía. Y a la sacadera, sí, señor. No ha estado mal la jugada. Es un pez muy bonito para este tramo, chicos. Al agua con él. A buscar otro que se cede, claro. Bueno, es la curva emergente rojiza. Y bueno, vamos a ver si. Yo creo que he visto cebarse otra un poco más arriba de donde he sacado esta. A ver, vamos a probar, ¿no? Por ahí. Este. ¡Ah! Joder. Vaya, vaya, estamos bien, sí. Vaya rechazo también. Palmerita. A ver, esta era la que yo había visto cebarse antes. A ver.
Bueno, sabes, yo creo que aquí ahora se ha cebado un pez. Tamaño, pues será un palmo probablemente. Bueno, se la ha tirado muy corta. Se la ha tirado muy corta. Por ahí igual sí que vale. Se ha ido de ahí cagando hostias, además. Joder. No aguantan un pase. No aguantan un pase, ¿eh? Ahora sí. Se había cebado, ¿eh? Pero se ha soltado, joder. Hemos puesto el 580. A ver si. Si mejora un poco la cosa. Aunque vamos, no hay una puñetera mosca. Es un ejercicio de fe absoluto. Vamos. Termina lo mismo. A ver. Hemos vuelto a la curva emergente. Bueno, pues ahí ahora se hace una. En el centro ahí de la corriente, por ahí está. Adentro. Ahora sí, ahora sí. Fue detrás de ella dos veces y al final, ¿eh? Y al final se la comió. Pico y pala hoy, chicos. Y ahí hay un pez que se está cebando, lo estoy viendo. Le he puesto una curva emergente porque la oreja de liebre no me la ha querido. Yo creo que por aquí va mejor esta mosca que la otra. He puesto una ninfa emergente porque ni ha querido la oreja de liebre ni la curva emergente y la estoy viendo ahí, es un pez pequeño encima. Es una ninfa en el 20 muy pequeñita, que la veo fatal. Por ahí le va, pero tampoco la quiere, tampoco la ha querido, ¿eh? Y este pez, a lo pequeño que es, cabrón y malo. ¡Buah! Lo he pinchado. ¡Hostia! ¡Qué puto calamar eres, Manolo! Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. A ver ahí. Vale, aquí se hace una hora. A ver ahí. Por ahí. Casi, casi, ¿eh? He ido a por ella, vamos. Ahora. Había ido la primera vez, pero bueno. Bueno, en fin. Pesca de altos vuelos. Esto ya se puede enseñar, ¿no? Más de un palmo en Villapalmo. Bueno, pues con la ninfa emergente desde un 18. Es un tubing, yo creo que es de liebre, no sé qué sería,
pero es un beige clarito, esta ninfa. Y bueno, va a pescar por aquí, que están los peces encima de las ocas. Es perfecto, ¿no? Además es lo que andan comiendo ellas, ninfas, y andan entre las garrañas o las ocas, como querréis llamarlas, ¿no? Y nada, vamos a seguir. Otra, aquí, como veis. La ninfa emergente funciona aquí en este sitio. Y para adentro, chicos. Otro pez bonito, y al agua, y a seguir. A ver ahí, ya se ha cebado una, a ver, aquí se ha cebado una, ahora, juraría que se ha cebado por ahí. Ya, que no va a ser la pulga Benito, que se dice, ¿no? No va a ser la pulga de Benito, pero bueno, ahí arriba se hace la otra. Este, joder, este me ha pillado mirando a Murcia. Bueno, he montado una ninfa emergente en el 16 de esa genia. A ver qué pasa, porque empecé muy bien, pero hostia, la cosa ha ido a peor. Por ahí. La he espantado. Ahora no, esta era otra, joder. Madre Dios. Bueno. Bueno, chicos, aquí tengo una a la vista. A la más mínima se espanta, no sé, es que ha caído al bajo y se ha ido. Ha caído al bajo y se ha ido, no. Una efémera en el 22, una oreja de liebre, ya de perdidos al río. Es mi manera de hacer subir un pez, nada más que para rechazar. Bueno, aquí tengo una palmera a huevo, ¿eh? A ver. ¿Qué hace? Pues por la mosca se la ha comido y la ha pinchado, joder. Uf, madre Dios. Me voy a buscar al compi para pescar una tabla que tenemos más arriba. Y a ver si rematamos el día, ¿no? Está todo como muy parado. Hay alguna ceba, como habéis visto ahí, pero no sé. Así que iremos a buscarlo. Ahí hay una que la estoy viendo, a ver, se espantará. Esta no llega ni a palmera. Bueno, por ahí va. A ver, se cebó un poco más allá, por ahí. Ah, se ha soltado. Este, que no hay nada, no se ceba un puto pez, tío, es una desesperación. Vamos a subir allá a la corriente a ver si sacamos algún pez ahí, porque vamos. No te voy a pedir que corras, porque correr no puedes. No llega ni a palmero. Bueno, por ahí andará, pero vamos. Ni palmero.
Joder, pues es que no. Es que tienes que coger y recoger, joder. Este es un llaverito. Un llaverito tirando a grande, pero un llaverito. Ni caso. Ni caso. Son pequeñas. Se ha soltado, ¿eh? Y ahora se hace una ahí, delante de mí. Antes de que se enfríe. Ahí no, ahí no, ahí no fue. Ahí no fue. Por ahí igual sí. Buah, es muy pequeña, es un llavero. Un llavero. Esa orilla tiene peces siempre y siempre están ahí jugando arriba, además siempre una orilla que guarda peces. Hostia, que no es, mira, estos últimos 50 metros que hemos pescado, que no hayamos movido un pez aquí, mira, ahora sí, este no es malo. Bueno, para este río, claro, como digo yo siempre. No, no, no. Si es un pez de... no sé, no sé cuánto pueda tener. Chulo, un pecho, ¿no? Sí, señor. ¿Eh? No, esta tiene más de un palo, hombre. Muy chulo el pez. A por otro. Como tiran estos peces, estos ya no son tan pequeños para aquí. Por Dios, que no se me enrede. Pues bonito, sí, señor. Uy, qué bien, se nubla, tío. Adiós. A ver. Ahí que se nubla. Vivimos un poquito. Yala. La tienes, Fernando, ese llaverito. A ver si lo sacamos. Es un crack. Vamos, lo has pegado una buena zurra, sí. ¿Qué has hecho? Ahora es, son los enredos esos que, como Steve Urkel, cuando decía, ¿he sido yo? ¿Qué he hecho? Pero si no he hecho nada. ¿Miro para la vez o miro para el suelo? Primero al suelo y luego ya lanzas. Me pasa que hoy, como vamos caminando y avanzando, pues... ya no puedo creer, es que está todo parado, 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 parado. Y ha sido, bueno... ¡Ay! ¡Qué estrés, Maribel! Mira, y aquella es un... aquella no es... no llega de palmera. No era malo ese pez, parecía. Están ahí a la orilla, tío, comiendo en las aguas esas someras. Ya, ya, si estoy aquí al lado, joder. Cojones. Y me da tiempo a ver cómo es el pelo del pez y todo. ¡Vamos allá! Aquí, donde hay un metro de agua, tío, es como si las hubieran bombardeado.
un llavero que ha rechazado. Pues tuve que sacárselo con el desanzurrador. Había tragado hasta abajo. Hostia, otro que ha rechazado. Ahí en tu piscinita, está tirando, ¿eh? Están todos amontonados ahí. ¿Qué les has dado? Los tienes ahí todos hablando. Tía, ha caído dos veces, ahí me les echas tú y han subido dos como dos avispas. Es cojonudo, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ahí se hace una que no es mala, tío. Hostia, a ver si la enredo. Esta no es otra que está más arriba. Esta no es, no es mala, bueno, no es mala, para este río no es mala, pero... Sí, señor, ya lo he visto. Así se hace. Ya me tocaba. Muy chulos este pez. Mira, mira, a mí. Ha saltado ahí. Mírala, esta no es, esta no es tan pequeña. Qué puta casualidad, ¿eh? Que la que saltó era un llavero. Esta es la palmera clásica del tramo del río de las palmeras. Por otra. A ver. No, más a la derecha y más a la derecha. Vale, ya sé. Y por ahí también tiene que salir y... Si es que vamos. Esto es un sitio muy, muy bueno. Pero como igual que la caída que hemos dejado atrás. Y ya has visto tú lo que ha pasado. Bueno, pues ese día me olvidé hacer la despedida desde el río porque estaba acompañado de mi amigo Fernando. Y entre cháchara, cháchara, cháchara y risa, 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 pues me olvidé hacerlo. En fin, Fernando no le gusta salir y... Lamento que no le conozcáis, es un tipo muy simpático, pero no le gusta salir en YouTube. Y hay que entenderlo y respetarlo. Así que nada, gracias Fernando por acompañarme ese día, que lo pasamos muy bien. Un saludo a todos.